Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar con el video, quiero agradecerles a estos soldados, Guille Fuentes, Pablo Samano, por ser los nuevos reclutas del canal. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Sin más anuncios, comencemos. Las posibilidades de ganar enfrentamientos son muchas, infinitas en ciertos casos, y así como son variadas, es igual de posible de que te maten. Si bien conseguir la victoria no es imposible, tú mismo bajas tus posibilidades de victoria. Así que hoy te compartiré algunos tips y formas de cómo mejorar tu posibilidad de ganar tus partidas. Quiero dejar esto muy claro. Soldado, mantenga la calma y no se preocupe, debe pensar la batalla, porque lo que parece más obvio es en lo que mucha gente falla en sus estrategias. Aunque seas el más pro en PvP, si no sabes cómo moverte o cómo ejecutar maniobras que te ayudarán, ten por seguro que si ganas, es un milagro de Dios. Ahora sí, comencemos. Pensar en una posición favorable para atacar. Esta situación es un claro ejemplo de lo que dije anteriormente. Bien, aquí les compartiré mis pensamientos de esta situación, para que se hagan una idea de cómo deberían pensar. Ahora mismo tengo dos enemigos abajo, si me lanzo en medio de ellos simplemente acabarían conmigo, llevando consigo a mi equipo a la muerte. Debo encontrar otra posición mucho más favorable para mí. Pon atención, soldado, debes pensar en cualquier situación. Si me posiciono en una esquina y mis compañeros en otra, formando un cuadro imaginario del que es casi imposible de escapar, haciendo que ellos queden en medio del fuego cruzado y sean presa fácil. Pero en esta ocasión no estoy jugando con mi equipo, por lo que es difícil de llevar a cabo una jugada de ese estilo, así que trataré de hacerlo solo. Pero lanzarme en medio de ellos no es una buena opción, error que acaba de cometer mi compañero. Mi compañero no pensó en una estrategia, y por más que suene irracional hacerlo en este tipo de situaciones, es un deber pensar en una. Solo por demorarte unos 2 a 3 segundos, te aseguro que valdrá la pena. La posición en la guerra es vital. En una operación, dependiendo de dónde te posiciones, decidirá tu desempeño en el combate. Recuerden esto siempre, cracks. La liebre no ganó la carrera por velocidad, la tortuga ganó por inteligencia. Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno, saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. Si tienes las posibilidades de conseguir altura, hazlo y no lo pienses. Y si no, piensa cómo acercarte. Tampoco le pongas el pecho a las balas como lo acaba de hacer mi compañero. Habiendo muchas opciones de cobertura, pero él decidió atacar en seco. En esta ocasión sé que la posición que me podrá beneficiar para poder identificar a los enemigos es en el techo de esta casa. Aquí comienzo a atacar a este jugador que intentó ir hacia una cobertura. Mientras acabo con el segundo, veo que el tercero intenta huir por la derecha, por lo que decido atacar con mi CBR y conseguir eliminar al jugador. Listo, he acabado con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Saber aprovechar el campo y usar el entorno a tu favor, tendrás más posibilidades de ganar.
Todo dependerá de la situación, pero siempre y cuando actúes con la sangre fría, ten por seguro que no será fácil vencerte. Ahora escucho disparos atrás mío. Uso mi gancho para acercarme a los disparos. Lo uso por segunda vez y comienzo el fuego en contra del oponente. Trata de huir con su habilidad. Lo pierdo de vista un segundo y derriba a mi compañero. Noto un segundo coche enemigo y disparos en contra de mi compañero tumbado. Mi posición está comprometida, por lo que decido usar humos como cobertura y prepararme para proporcionarme en la altura. Decido quitarme este bot de en medio y tratar de lanzar un racimo, pero cometo un error pues mi compañero está atacando a un enemigo y consigue derribarlo. Por nervios fallo la granada y decido cambiar de arma para buscar cobertura con la casa. Escucho que un segundo enemigo rota por atrás de la casa, por lo que salgo y decido frenar su rotación. Por fin un momento de tranquilidad, aunque no por mucho tiempo. Detenerse en el lugar donde aterriza la caja es tener asegurado que en cualquier momento serás atacado, y tenlo por seguro de que correrá sangre en cuestión de segundos. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. La estrategia y el ánimo son dos factores determinantes para poder vencer en una batalla. Sin estos factores de nuestro lado, es mucho más conveniente buscar una salida. Así que si sientes que no estás preparado, ni te detengas en este tipo de lugar. En este caso mantendré esta posición de altura, pues es muy favorable. Aquí viene uno. Fue un buen acto de parte de mis compañeros venir a pelear en conjunto, pero créanme que si se hubieran quedado a la posición donde yo estaba, hubieran tenido más posibilidades de eliminar a los enemigos sin que ellos sean derribados. Al tener altura tenemos cierto margen de maniobra, pues los jugadores debajo no tienen ángulo visual para dispararnos, o siquiera vernos. Acabo de activar las placas de mis compañeros, estoy solo. Tengo que ser más cauteloso. El actuar solo y sentirse invencible es pésimo para el equipo, pues terminas perjudicando a tu escuadra al dejarlos de lado y rushear en solitario. Cuando derriban a todo el equipo y te quedas solo, en este caso que soy el único con vida de mi equipo, pues aún no han revivido, por lo que en un mal paso podría echar a perder esta partida y el esfuerzo de mis compañeros sería en vano. Si llegas a pasar por este tipo de situación, te recomiendo esperar a tus compañeros hasta que caigan, y después puedes poner en marcha un plan para terminar con la misión. Lo peor que puedes hacer es pushear solo, una posición absurda, o solo por querer más kills. Esa es una de las razones por la que terminas desperdiciando la partida, por no tener paciencia. Listo, mi equipo acaba de revivir. Así que procedo a moverme hacia otra dirección, antes que la zona me dé desventajas. He logrado obtener una buena posición. Esta escuadra intenta salir de la zona de muerte, por lo que será imposible para ellos.
no te sitúes en río abajo, no camines en contra de las corrientes, ni en contra del viento. Cuando entablamos una batalla, debemos aprovechar los elementos atmosféricos a nuestro favor. Crack, esto ha sido todo. Espero que estos consejos te puedan servir en tus batallas. Como siempre, que no se te olvide suscribirte y de compartir. Nos vemos a un próximo combate, soldados.